pescadores, pejerreyes en febrero es posible, sí, en cuero de zorro. Yo diría que después que vean estas imágenes se van a dar cuenta que fue la mejor laguna en febrero de 2024. Imágenes que agradecemos a Hugo Lorea, Daika Pesca. Está difícil, pero con la sapiencia de Hugo se están haciendo muy buenas jornadas de pesca. Al garete, a veces anclando, buscándolo arriba, abajo, hay que trabajar, pero prácticamente una de las pocas lagunas junto con Madariaga que tuvo pesca en el verano. Sabemos que es un año difícil en cuanto a tema de lagunas, mucha sequía, lamentablemente monte de mucha mortandad, las lagunas de las encadenadas Ruta 2 está complicada, está saliendo algo de pejerrey en La Boca, en Madariaga, como decíamos, y bueno, del lado de Santa Fe tenemos complicada la picaza. Parece que va a haber una buena pesca en Córdoba, en Viamonte, que ya va a estar Eduardo Gambini haciendo un relevamiento. Estamos todos muy ansiosos de cara a la nueva temporada de pesca de pejerrey. Ya queremos ver las bollitas ahí de costado para poder clavar y tener ese hermoso pejerrey. Así que bueno, un anticipo de lo que se viene en la laguna Cuero de Zorro, ahí en Trenquelauquen. Seguramente va a ser una de las mejores lagunas de la temporada. Y bueno, recomendarles el servicio de Hugo, que cuenta con varias embarcaciones tracker con motor, ya sea con guía o sin guía. Así que esperamos que le guste la nota. Muy lindo.
muy buen pescado. Los chicos de Real Ico. Bueno, difícil la mañana, ¿no? Difícil la mañana, pero bueno, después el mediodía mejoró, así que pudimos pescar lindo, por lo menos. Lindo día, no hizo mucho calor, así que tomamos un poquito nada más. Bueno, pero dentro de todo estuvo nublado, se soportó bien, así que, bueno. Muchas gracias a vos, la verdad, un gusto como siempre. Un placer de vuelta haber estado por acá. Bueno. Pero, maestro, muchísimas gracias. Ya es la tercera vez, ¿no? Sí. Y mi loco ya que se tomó todo el sol. Bueno, esta ha sido la pesquita de hoy. 110. Esto. Estuvo dura la mañana, la verdad. Tuvimos 2 horitas, no quería comer, pero bueno. Después hicimos esta pesquita. Chicos, muchísimas gracias y buen regreso. Bueno, hoy 11 de febrero del 2024, con la gente acá de Villa Mercedes San Luis. Sí, señor. Bueno, mi loco, ¿cómo te ha ido? Decime. Excelente, excelente pesca, la verdad, para hacer mi despedida de soltero. Tengo de sobra, practicándole paciencia acá con Don Hugo. Bueno, Jorge. Hermoso, la verdad, una experiencia que se les recomiendo a todos, un fin de semana increíble estamos pasando acá con Huguito. Bueno, alojamiento, todo completo. Todo completo. Comida, bebida, pesca. ¿Y esta noche qué se viene? Y esta noche un corderito. Un corderito. ¿Adrián? Hugo, excelente. Primera vez embarcado, un servicio de 10. Pesca espectacular. Gracias. ¿Cuánto sacamos? A ver, para que la gente diga la verdad. ¿Ciento? Tenemos 130. 120, 130 seguro. 130, pero dale. Okay. Buscamos hasta el 30. Teníamos 29 y dijimos, vamos a redondear. Vamos, dale. Bueno, esta es la pesquita de hoy, gente. Espectacular. Bueno, y a su vez tenemos los compañeros allá que vinieron con ellos también en la otra banda. No sabemos los que sacaron, pero bueno. Bien, a ver, justito vamos a filmar a ver qué viene acá. A ver. Bien, Adrián. Si no me equivoco, 31, ¿no? 131, muy bien. Bueno, gente, esto lo hace Daica Pesca. Así que muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Gracias, gente. Bueno, hoy 17 de febrero del 24, acá estamos con David de Carlos Casares. En realidad, él entró con sus compañeros a la mañana, hicimos una muy buena pesca, 60 piezas hasta el mediodía, sus compañeros se tuvieron que ir de urgencia, y volvimos a entrar a las 2 de la tarde, volvimos a entrar un rato más. David, ¿todo bien? Todo bien, impecable. ¿Tuvimos una muy buena pesca en la tarde? ¿Mano a mano? Más de 40, de las 2 hasta la... Y son 4 y cuarto. 4 y cuarto. Pescón. 2 horitas más de pesca. Acá está. Bueno, David... Como siempre, Daica Pesca, increíble, muy buen servicio. Bueno, siempre. Muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, esta fue la pesquita con David, mano a mano, después de que se retiraron sus compañeros. David, muchísimas gracias. Impecable. Buen regreso. Bueno, hoy 18 de febrero, acá estamos con Leandro de 9 de julio. Leandro, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Cómo te fue con la pesca? Linda pesca, buenísima, me a encantó. Pesar, y... Sí, sí. A pesar del calor, ¿no? Sí, sí, mucha calor, laguna planchada, pero bueno, se pudo hacer una linda pesca. La verdad que nos divertimos mucho y bueno, con la mejor onda, gracias a vos, Hugo, que siempre tan amable. Y bueno, viste, ahí está. Bueno. Terminando y ya estamos saliendo con la pesquita hecha. Bueno, muchas gracias, Leandro. No, Leandro de 9 de julio. Y acá estamos con Matías de Saladillo.
¿Cómo andás, Hugo? ¿Todo bien? Todo bien, Mati. Linda pesca, la verdad. Entretenida, divertida. Bueno, ¿sufrimos un poquito el calor? Sufrimos el calor, pero el resultado está. El resultado está. Ahora bueno, lo vamos a ver. Bien. 112 piezas. 1:00 p.m. Espectacular. Espectacular, la verdad. Un pescón. A pesar de cómo estaba la laguna, dudábamos, pero no. Realmente cuero de zorro te brinda. Y lógico, esto lo hace con Daika Pesca. Chicos, muchísimas gracias y feliz regreso. Bueno, gracias, Hugo. Gracias. 20 de febrero, acá con la gente de Caleufú. Es provincia de La Pampa, ¿no? Sí, señor. Dante, ¿cómo anduvimos hoy? Bien, bien, che, demasiado bien. El guía, una barbaridad. Nos salvó la pesca, el guía. Bueno. Ah, lindo, lindo. Bueno, Rubén, guau, de 10. No sé lo que saqué, no porque no conté. Siga nomás. Cristian, un espectáculo. Un saludo a mi señora para que vea que vengo a pescar. ¿Les mando el video después? Un beso, sí, mandar el video. Bueno, y acá mi loco. Un espectáculo. Muchas gracias por el día. Este es muy pirata. Bueno, un espectáculo. Bueno, esta es la pesquita que hicimos hoy. 105 piezas. Todas son de ese tamaño. Espectacular la pesca. La verdad, un lujo. Gente, muchísimas gracias por confiar siempre en Daika. Y bueno, lógico, esto lo hace con Daika Pesca. Buen regreso. Hoy 21 de febrero del 2024. Acá estamos con la gente de Merlo San Luis. Decime, ¿cómo anduvieron, chicos? Bien, una maravilla. Bien. Oh, joya. Pasamos re bien. Atención, muy bien. Desde el principio hasta el final. Bueno, es para volver. Bien. Bien en la pesca. La pesca, se ve bien. Sí. ¿El alojamiento también lo están pasando bien? El alojamiento, sí, sí, perfecto. Falta que me inviten a comer el asado. Eso no está en el presupuesto. Bueno, mi loco. Todo no, perfecto, la guía. Espectacular. Bueno, hoy salieron también con guía. Sí, sí. Ayer entraron sin guía. Sin guía no pasó nada. Y mañana lástima que llueve, si no. Sí. Veremos a ver qué pasa. Mi loco. Gusto, un gusto. Siempre un copo. Dicho así como esto, pescamos acá. El alojamiento, lujo. Bueno. Un espectáculo el alojamiento. Sin palabras. Bueno. Es para volver. Recomendable. Ya han venido ustedes otra Yo vez. Yo he venido varias veces, así que recomendable todo. Bueno, mira, esta es la pesca de hoy, aproximadamente 150 piezas hay, así que chicos, muchas gracias, nos vemos a la noche en el asadito, gracias por todo. Esto lo hace con Daika Pesca. Bien, ahí mi viejo. ¿Otra? A ver, mostrame más acá la cámara. Acá. Ahí. Muy bien, Bueno, 23 de febrero del 2024. Acá estamos con gente de San Marcos Sur de Córdoba. Tío, ¿cómo anduvimos? Arrancamos mal, un día complicado, pero se fue mejorando y terminamos con una excelente pesca. Bien. Y bien el guía. Bueno. Se puede recomendar. Ah, una pesca bárbara. Unos bichos muy lindos en la tarde, sobre todo. Un espectáculo. A la mañana estuvo. Y a la mañana estuvo complicado hasta que empezamos a garetear y empezó a salir lindo. Bueno, eso hay que contarle a la gente que el 90% lo pescamos gareteando, de flote. Después anclamos, también pescamos de flote y salieron muy buenos de paternoster. De paternoster, sí. Bien. Mariano. Un abrazo a toda la gente y vengan, aprovechen de venir. Bueno. Recomendable la lagunita. Esta es la pesquita que se hizo. Muy buena pesca, buenos aportes. Ya abajo también hay pescado chico. Así que, bueno, lógico que esto lo hace con Daika Pesca. Gente, muchísimas gracias. Maestro, buen regreso y lógico, como el asado esta noche. El alojamiento, ¿todo bien? Espectacular. También recomendable. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.
Thank you.